el Festival de Lienzo Charro aquí en la isla San Marcos. ¿Quién es Cantinflas? Aquí está Pancho Pistolas. Pancho Pistolas, que la... ¿Cómo se llama? Pancho Pistolas. Pancho Birria. ¿Qué? ¿Te vas a subir a los brincolines? Tal vez. Te vas a chamuscar ahorita. ¿Dónde? Yo no lo veo. El muchacho lo trae. ¿Ve en la mano? Oh. Que subirnos a ese, al pino. Ah, no, es un juego. Es el de pum. No. No. ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, me da miedo. Ah, ya. Okay. No, ahí está el Crazy Mouse. Tequilita, no, no la echamos. Una michelada. Una pizza. Un charro. Karen Capitán. Buenas tardes. ¿El matacrudo? Dice cecina, ¿qué más? Camarón. Camarón seco, pulpo. ¿Cuál camarón asco? ¿Cuál? No sé, no se va a hacer la carnita asada. Fabricando las costuras personalizadas. Ya tenemos la entrada al lienzo. Thank you.
Antes éramos ilusos. Aquí tenemos las vaquillas, algunos ranchos. Hasta allá. Aquí está el Charolais, que es el Beefmaster. Mira, ¿ya viste el Charolais? ¿El Charolais? El que tenía este mallito. ¿Ahora el ese? Ajá. ¿Qué tal? Raza el Charolais. ¿Pero una vaca? Mira, está tan chato. ¿Dónde? ¿Dónde? Ella, la que está echada y comiendo. Y viendo la tele. ¿Qué te va a otros Charolais? ¿A quién te encontraste, mija? ¿Con qué? ¿Sus chinos? Eddie Ford. Tenemos el Charolais Cimental. Ya están haciendo la subasta. Encontré a tu gemela. Es gemelo, porque es niño. Ah, ¿es niño? Ay, güey, sí, es cierto. Mira, se me queda viendo igual que tú. Bien sexy. Este es un Angus. El rancho La Lagunita. Tenemos otro Air Force, los tres Panchos. Un potrerito, una limusín. Están bonitos también. A ver, ¿por qué tienen el argolla estos, las vaquillas? Es que hace cuenta que si son brutos. No sé cómo. O brutas. O brutas. Como tú comprenderás. ¿Qué las? ¡Ríete! Entonces, ¿por qué tú tienes tu arete ahí? Porque. También. Porque así pueden caminar mejor, les duele más. O que entonces los agarran de ahí y ya los traen para un lado y para otro. Sí. Qué fuerte. Los bellos miniatura, azteca. El número vendido a los tres, al señor Nicolás Franco. No quise pasar por la otra. Nos nombramos, muchas gracias y felicidades para nuestro próximo comprador. ¿En cuánto lo vendieron? 40,000. ¿30,000? Nuestro tercer ejemplar a subastar. Este toro trae un número de arete.
19 meses de edad, con 500 kilos de peso. El doctor número 2 y el guardado el número 3. ¿Cuántos? 19 meses, 500 de kilos de peso. Ustedes mismos valoren, critiquenlo, veanlo, pero ejemplares bonitos, no preparados, no gordos, todos carnudos, vienen del potrero con una pequeña ayuda en la comida, pero ahí los tienen presentes, ustedes peludos, listos para trabajar, y tienen un ejemplar 500 kilos. Está bonito, ¿verdad? Empezamos con nuestro toro. ¿Quién es el primero que dice yo? ¿Quién es el primero que nos... 30 tenemos acá, 40 de nuestros compañeros, 41, 42. Es que está bonito, ¿verdad? 45. A la chingada. 45. 45. Vamos, compañeros. Es el toro en su boca es el número 2, número de arete 51-62. Y tengo 45 mil por él. ¿Quién dijo yo? ¿Quién da más? Vamos, chéquenlo, becerro de 500 kilos. Vamos, ¿quién dijo yo, compañeros? ¿Quién dijo yo? ¿Ese es un... Sí, está chiquito. ¿Cuánto tiene? 9 meses, sí. 9 meses. El otro que pasaron tenía menos. Sí. Vamos a apoyarse a los felicidades, vamos a apoyarlos desde la trinchera. Vamos, compañero. Vamos, ¿quién dijo yo? ¿Quién me da 46 por él? ¿Quién me da 46? Nadie. Tengo 45, ¿quién me da 46? ¿Quién me da 46? Dale, pues 46. Aquí tengo los 46. ¿Es comprar el becerro o la moto? ¿Qué quieres? De becerro. ¡Ah, qué la chingada! ¿Quién me da 47? Uy, ya dieron 46. ¿Quién me da 47? Se va a poner bueno, a ver dónde está el otro. ¿Quién me da 47 por él? ¿Quién dijo yo? Vamos. Ah, ya está uno, mira. ¿Quién me da 48? Tengo 47 y quiero 48. Tengo 47 y quiero 48. ¿Quién dijo yo? Vamos. ¿Quién dijo yo? Quiero 48. ¿Quién dijo yo? Vamos. ¿Quién dijo yo? Tengo 47. Dice que se vieron 47 ya. Quiero 48. Vamos. ¿Quién dice yo? Quiero 48. Tiene 500 kilos de peso. Aquí tengo los 48. Ande. ¿Quién me da 49, compañeros? Tengo 48. ¿Quién me da 49? ¿Quién me da 49? Por este ejemplar. ¿Quién me lo da? Tengo 48. Quiero 49. Pero ya están apuntando a verlo. ¿Quién me da 49 por este ejemplar? Por este ejemplar. ¿Quién me da? Tengo 48, quiero 49. Tengo los 49. Aquí tengo los 49. ¿Quién me da 50? ¡Sí! Ya nos levantó la mano. ¿Quién me da 50? Tengo 49 y quiero 50. ¿No lo vieron? ¿Quién o qué? Me da 50 por él? ¿Quién me da 50? 49, ¿quién me da 49 y medio por él? Ah, 49 y medio. 49 y medio. Ahí está, ya salió otro. Si me tuvieron 50. Tengo 49 y medio, quiero 50. Número cerrado. Quiero 50. Quiero 50.
Ya dale 50, hombre. Quiero 50. No tengo los 50. Vámonos. Tengo los 50. ¿Quién me da 50? 500. ¿Quién digo yo? Vamos, muchachos, anímense. ¿Quién digo yo? ¿Quién digo yo? ¿Quién digo yo? ¿Quién digo yo? Vamos, compañeros. Estamos retirados. Estamos cerca. Si los escuchamos en su propuesta. Tengo los 50 a la una. 50 a las dos. 50 a las 3, vendido. Al señor Don Gilberto Gómez. Vendido al señor. Hay que levantar la mano a tiempo. Después de vendido, no hay para atrás. La vida no hace eso. El ayer ya pasó y el mañana ya sabe. Vamos, compañero, don Gilberto, eso, déjenos entrar, por favor, de la foto. Hombre muy reconocido y querido por toda la gente. Vamos, don Gilberto, foto. Estamos en Cuba Nice. Totales cookie clásicos. Espérate. Ahí va, ahí no. Es como la comida china. ¿Cuál era? ¿Japonesa? ¿Qué? Pero también te lo cocinan ahí en tu mesa. ¿Y el otro qué es? Es comida. Es como que el que ibas allá, ¿no? ¿Llevará chocolate o lechera? Decídanse porque se está acabando el rollo de del chocolate.
se electrocuta, aquí lo grabo. Ay, no se graba. Vamos a llevar a mi suegra. Con veneno, veneno, suegra. ¿Estás de acuerdo? Pues. Yo aquí. ¿Quién? Sí, ese. Nuestra suerte de la que cuidan los niños. Ah, que la chingada. Bueno, que nomás le haga daño nomás, porque luego no nos cuida a los niños. No, ¿qué, vamos a grabar mi mano. ¿Qué dijiste, mijo? Que agarra balazos a los polis. ¿A los polis? ¿Hay aquellos? ¿Ya diste? A ver. Para los polis, a ver, dale. ¡Ay! ¡Qué la chévere! A ver, el que sigue. Más grande. No se cree, ¿quieres desquitarte? Ahí están los polis. ¡Híjoles! ¿A la que sigue? Pégatela aquí en el pecho esta. ¡Ay! Hey. Aceleras tanto, se me va a caer mi artículo de belleza.